Raro. Búsquelo en Facebook en Al Filo de las 9. Vamos con el ingeniero Luis Pelayo. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo ves lo del gordito Duarte que lo arrestaron en Guatemala? Ah, mi gente, ¿sabes qué? Esa sonrisita que trae ese hijo de su Pink Floyd, me dan ganas de darle un pinche tablazo en el hocico para que se le quite la sorna, porque es una risa de burla, no es una risa nerviosa siquiera. Le dan unas ganas de darle un pinche leñazo que si lo tuviera a la mano se lo daba al mendigo. Pero bueno, yo no vengo a eso, vengo a otra cosa. Como lo prometido es deuda, aquí les traigo una noticia de un desfalco a la nación, uno de tantos que pronto empezarán a salir, estoy seguro. De acuerdo con la revista digital Argumento Político, en investigación conjunta con el Huffington Post de México, Enrique Peña Nieto habría demandado que se le entregara a su administración 240,518 millones de pesos que fueron a parar a solo Dios sabe a dónde, Vicente. El subsecretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio González Anaya, fue uno de los que firmaban las solicitudes por Hacienda. Se ventiló en la prensa de Estados Unidos que el gobierno de Enrique Peña Nieto retiró en secreto 240,518 millones de pesos de patrimonio nacional invertido en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, situación que contribuyó a descapitalizar a las dos grandes empresas productivas del estado y hacerlas más atractivas y apetecibles a los inversionistas extranjeros. Los presuntos retiros denunciados por el Huffington Post México como desfalco al patrimonio nacional se realizaron del 2013 al 2015 mediante diversas solicitudes emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmadas por el subsecretario de Ingresos Miguel Messmacher, de las cuales se solicita a los directores de Pemex y CFE realizar los pagos correspondientes por concepto de aprovechamientos. Por medio de ellos, el gobierno federal obtuvo ingresos extraordinarios que pasaban desapercibidos en el paquete económico que el Ejecutivo entrega cada año al Congreso al ser etiquetados en el rubro de otros, sin mayor especificación. Documentos obtenidos por el Huffington Post México a través de solicitudes de información revelan que Pemex realizó dos pagos, uno por 65,000 millones de pesos en diciembre del 2013 y otro por 70,000 millones en diciembre del 2014, montos que en total suman 135,000 millones de pesos, Vicente. El rotativo encontró que la Comisión Federal de Electricidad realizó tres pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno por 30,600 millones de pesos en el 2013, otro por 31,518 millones en el 2014 y otro por 43,400 millones en el 2015, este último realizado en dos partes. De este modo, Hacienda obtuvo un total de 105,518 millones de pesos adicionales a las expensas de la Comisión Federal de Electricidad. En solicitud de estos retiros, la Secretaría de Hacienda utilizó una figura legal poco conocida llamada Mecanismo de Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación, una maniobra propicia para que los recursos obtenidos sí puedan ser utilizados a discreción a la hora de rendir cuentas, según ha advertido la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la cuenta pública del 2014. No solo el gobierno de Peña Nieto saqueó las empresas, sino que la investigación del Huffington Post revela que en el 2012 el gobierno del entonces Felipe El Beodo Calderón también utilizó el mecanismo de retiro de patrimonio invertido en la nación para obtener ingresos por más de 30,522 millones de pesos, un monto superior, muy superior a lo aprobado por el Congreso. De esta cifra hay dos aprovechamientos en particular. Fíjese bien, estimado radioescucha. Uno de la Comisión Federal de Electricidad por más de 24,757 millones de pesos y otro a Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por 1,050 millones de pesos pagados en dos partes. Muchas de las solicitudes emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron firmadas por el ahora director de Pemex, José Antonio González. ¿Será así como manejarán los consulados los 1,000 millones de pesos que se enviarán para la defensa legal de los migrantes mexicanos, gente? ¿Como gasto discrecional al servicio del cacique oficial en turno?
¿Dónde quedaron los otros 5,000 millones de pesos de que el viudo no repartió? Ese es el nuevo PRI, señores, del que hablaba el sopenco que tenemos como presidente. Ratas mendigas, y la patria se sigue desangrando por culpa de esta piara de cerdos corruptos asesinos que hasta la sonrisa tienen, que dan ganas de darles un putazo en la cara. ¿Hasta cuándo, mexicanos? ¿Hasta cuándo? Soy Luis Pelayo y esta es mi opinión aquí al filo de las 9, y el que quiera objetar, que objete. Mañana, ¿sabe usted qué es el protocolo de Baldwin? Para que la gente, para toda aquella gente que sufre de cáncer, lo que los doctores no quieren que usted sepa, y la dieta que puede curarlo. No te la pierdas, avísale a tus vecinos y hasta el perro. Esto es canela pura. Muchas gracias, mi gente, y nos vemos mañana, si Dios quiere, pajaritos. A ver, vamos a ponerle cerezas al pastel, mi querido Luis. A ver. Y también voy a pedirle a nuestra gente que si quiere participar, ya estoy leyendo muchos comentarios, pero se quieren comunicar desde cualquier parte de Estados Unidos para expresar su opinión. Al 1-800-750-4542, porque la opinión de ustedes es la más importante, la de nosotros es punto y aparte. 1-800-750-4542. ¿Qué te genera, Luis? ¿Qué te genera el arresto de Duarte este fin de semana, de Yarrington en Italia, rumbo a los procesos electorales? ¿Qué te genera? ¿Risa? ¿Coraje? ¿Qué? Mira, Vicente, por principio de cuentas, el PRI es una empresa criminal. El PRI no es un partido político, es una empresa criminal dedicada exclusivamente a desfalcar a la patria, a robar al ciudadano, a como dé lugar, quien quiera y quien se enoje, me vale una chingada. El PRI no es un partido político, es una empresa criminal que se dedica a coaccionar el voto de los ciudadanos más mensos que tenemos en México con tal de ganar las elecciones. Si tú te fijas en las elecciones en las grandes ciudades, no gana el PRI, ganan los demás partidos. Es en los ranchitos donde, a base de coerción y amenazas y sus saquitos de cemento, como convencen a la gente pobre de que les dé la copia de su credencial de elector. Entonces, vamos entrándole por dos ángulos. El primero, el deodo del Calderón, pide 30,000 millones de pesos, entrega 25,000 millones de pesos. ¿Un chingados quedaron los otros 5,000 millones de pesos? Ahora, esa es una. Ahora esta otra. Son 230,000 millones de pesos, Vicente, que fueron exigidos por parte de Hacienda y Crédito Público, que se le entregaran a la presidencia para bajo el rubro de otros. ¿Otros qué? ¿Qué quiere decir? Que otros qué. Pero ahí te va. Otros. Es ahí como financian la compra de todos los materiales que reparten, de los tinacos que reparten, de las tarjetas Soriana que reparten, de todas esas chingaderas que son puras mendigas mañas. Al mismo tiempo, lo que a mí no me cabe en la cabeza es cómo es posible que sigamos pensando que hay un nuevo PRI. Hay una nueva piara de cerdos, rateros, cabrones, que vienen más mejorados que los que estaban anteriormente, que ya se les acabaron las mendigas mañas. Toda la nueva generación del PRI, y el mismo presidente nombra a Yarrington, nombra a Padres, nombra al cerdo este sonriente, al cochinito, o sea, feliz. Duarte. Como la nueva generación, esta es la nueva generación. No, a ver, no te emociones. Peña Nieto no mencionó ni a Yarrington ni a Padres, pero bueno, de todos modos ya sabemos que de qué patita cojean. Ahora, la pregunta del millón, Luis. ¿Y para cuándo Peña Nieto, apá? Porque está en fotografía con todo mundo y en videos, y él mismo declarando que estos son personajes de su total confianza. Pues sí, pero Vicente, acuérdate que el presidente Peña Nieto está colgando de un hilo. Dice Ricardo que para cuándo se va a Guatemala Peña Nieto. Hay que invitarlo a que vaya a Guatemala, a un pueblo que pequeñito, pero con una gran dignidad, y al menos han demostrado que los tienen más puestos que nosotros, eso sí te digo. Bueno. A mí me da vergüenza cómo un pueblo tan pequeñito tumbó a Otto Pérez Molina, un general asesino y desgraciado, cruel,
culpable de las matanzas, Vicente, de miles de indígenas, y el pueblo de Guatemala más duró en campaña y en ganar las elecciones que los guatemaltecos en tumbarlo. Fíjense en el ejemplo de Guatemala, ahí está. No podemos cerrar los ojos ante los hechos. Fíjense quién lo agarró. Y ya la PGR ya se estaba echando el taco de que nosotros fuimos los que lo agarramos. Y ustedes no agarraron ni madre. La Interpol y la policía guatemalteca fue la que detuvo a este pinche cochinito pibil, que ojalá y que lo frían en aceite. Luis, su clonazepam y a descansar. Dos clonazepanes, el mínimo. Pero yo, lo que sí es muy importante que le mencionemos a la gente, que por favor mañana escuchen lo que tengo que decir acerca del protocolo de Baldwin, Vicente. Esto es una cosa muy importante porque esta es una investigación de una doctora alemana que descubrió cómo curar el cáncer en 3 días, Vicente, hace 60 años. Trataron de matarla, trataron de hacerle como pudieron y no pudieron hacerle nada porque le curó el cáncer de la próstata a Hitler. Este es un... viene la receta y el palito. Eso es todo lo que les digo. Es muy importante que la gente nos escuche mañana. Muy bien, Luis, te mando un abrazo. Igualmente, voy por mis clonazepanes. El ingeniero Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano, siempre hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Le tengo más información. Violencia en Chicago durante el fin de semana de Pascua deja saldo de 2 muertos.